Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al informe internacional de LaVibrante.com. Este jueves, los guatemaltecos salieron a protestar para pedir la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Yamaté, y de la fiscal general, Consuelo Porras, por supuestos actos de corrupción y el manejo de la pandemia. La protesta incluyó 20 cortes carreteros en varios puntos del país. Las protestas se deben a lo que la oposición considera un mal manejo de la pandemia del coronavirus por Yamaté, quien es médico de profesión, pero también por la corrupción y la falta de vacunas anti-COVID. A Porras le reprochan el despido del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval y por no investigar presuntos actos anómalos en el Ejecutivo. La decisión de la fiscal de remover a Sandoval del cargo se realizó el viernes pasado, donde se alegó pérdida de confianza. Debido a esto, Porras fue duramente criticada por Estados Unidos, organismos internacionales y organizaciones guatemaltecas. Tras su despido, Sandoval salió del país ante amenazas contra su vida. Entre tanto, se han registrado manifestaciones de apoyo a su gestión contra la corrupción. Hemos visto la incompetencia, la ineficiencia de este gobierno encabezado por el presidente Alejandro Yamaté. Por eso el pueblo hoy está alzando y exigiendo la renuncia del presidente. Ha perdido toda confianza al presidente, ha faltado a su mandato constitucional. Ya no es digno de que siga al frente, pero también está pidiendo la renuncia de la fiscal, porque ha sido aliada del presidente y de la cúpula que hoy tiene controlado el Estado. En la capital, cientos de personas se reunieron frente al antiguo Palacio de Gobierno con banderas nacionales azul y blanco y con carteles que pedían la renuncia de los dos jerarcas. Informó Valentina Espina para la edición digital de LaVibrante.com.